En este video te voy a enseñar cómo construir un vehículo que te permite farmear muy rápidamente oro en construir un barco para el tesoro. Voy a aumentar un poco la calidad. No, está bien así. Bien, estos son los materiales que necesitamos. Primero, un bloque de madera. Este nos llega como material estándar cuando creamos nuestro personaje, así que no hay muchas complicaciones para crearlo. También necesitamos este bloque de pegamento. Vamos a saber qué es este pegamento porque si le hacemos clic y desaparece, entonces sí es pegamento. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, estos tres materiales que voy a mostrar, que es el bloque de pegamento, el cohete y la bisagra, estos tres, los obtenemos del mismo cofre. Si no, le damos clic al menú y le damos clic al cofre Epic y vemos qué hay dentro, haciéndole clic en este casillero azul, podemos ver que encontramos el bloque de pegamento, el bloque de la bisagra y el propulsor. Conste que tiene probabilidad, así que no significa que siempre te va a tocar. Es una probabilidad de que te toquen estos tres ítems. Pero estos son los materiales. Es muy simple, solo es uno de cada uno. Un bloque de madera, un bloque de pegamento, un propulsor y una bisagra. Ahora, ¿cómo lo construimos? Primero necesitas un bloque de madera. Lo tienes que poner en cualquier lado de tu plataforma o de tu parcela. Lo pones ahí encima. El siguiente paso es poner la bisagra arriba, pero tiene que estar mirando hacia el cielo. El problema es que por defecto la bisagra está mirando hacia atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con las teclas R y T, la R y la T, podemos virar o girar esta bisagra. Entonces la vamos a girar lo suficiente para que quede mirando hacia arriba. Le hacemos clic. Luego, detrás del bloque de madera, mira que es del bloque de madera, no de la bisagra. Detrás del bloque de madera tenemos un propulsor. No te vayas a confundir y ponerlo aquí arriba. Es detrás del bloque de madera va el propulsor. Y por último, tenemos que poner el bloque de pegamento encima de la bisagra. Pero antes de esto, nosotros tenemos que estar encima de la bisagra para recién poner el bloque. ¿A qué me refiero? Primero debemos ponernos encima de esta bisagra, pero tenemos que estar mirando hacia adelante, hacia el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Para acomodarnos mejor, podemos usar la rueda del ratón para hacer zoom y posicionarnos mejor mirando hacia el centro, hacia adelante. Una vez aquí, agarramos nuestro bloque de pegamento y lo ponemos encima, de tal forma que nuestras piernas se queden pegadas. Yo intento saltar y no puedo. Entonces, puedo repetir de nuevo este procedimiento. Simplemente ponemos el bloque de pegamento encima de la bisagra, de esta forma. Y una vez que lo tenemos construido, le damos a zarpar. Ahora, ¿qué tiene de peculiar este vehículo? Pues que nosotros tenemos un control más ligero, más óptimo para movernos y a su vez puede alcanzar altas velocidades. Puedes ver que yo aprieto W y ya estoy en el otro extremo. ¿Los cuáles son los controles? Pues con A vas a la izquierda, con D vas a la derecha, con W avanzas y con S retrocedes. A ver, vamos a aprovechar en mirar qué están construyendo los otros. Bueno, este está construyendo una especie de robot. Está muy interesante, está muy muy bueno. Ahí hemos visto que están creando una especie de rueda gigante, pero pueden ver que hasta incluso con este vehículo pueden visitar las parcelas de sus amigos. Existe tanta movilidad que es posible hacer eso. Pero pasemos a lo importante. Este vehículo sirve para pasar por los telones, por los escenarios y farmear dinero. ¿Cómo hacemos eso? Lamentablemente, nuestro personaje sí puede subir saltando, pero no puede bajar rápidamente. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener mucho cuidado con la altura. Entonces, una vez que tú avanzas, yo simplemente estoy apretando la tecla W. Como puedes ver, sin apretar espacio, yo estoy subiendo, me estoy elevando. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Solo aprieta el espacio un toque, solo es un poquito, nada más. Entonces, vamos a pasar por los escenarios. He apretado ahorita espacio porque el personaje naturalmente empieza a bajar. Entonces, cuando lo encuentres muy al ras del agua, aprieta espacio. Listo.
Le apretaba espacio ahí, de nuevo apretaba espacio. Como ven, el personaje tiende a bajar automáticamente. De nuevo apretamos espacio. Es muy importante que ustedes atraviesen estos telones de aquí, estas pantallas negras. ¿Por qué? Porque el juego no les considera la recompensa del escenario si es que ustedes, por ejemplo, se lo saltan todo por arriba. Solo cuando pueden atravesar esas pantallas negras les considera. Ahorita van a ver, por ejemplo, yo he pasado por todos los escenarios, incluido este, y van a ver toda mi recompensa. Ahora, ¿cómo hacemos para bajar? Les dije que no se podía, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues tienen que apretar el bloque de pegamento. Si hacen esto, pues su personaje va a caer. Como aquí no hay daño por caída, entonces no hay problema. Y listo, ya llegamos al final y podemos abrir el cofre. Ahora, hay algunas recomendaciones que tú tienes que tener. Una de ellas es que no intentes saltar mucho, porque si te pasas por el techo de todo, no vas a poder completar la recompensa total. Aquí puedes ver cómo yo me he preocupado por pasar por todas las pantallas negras y he recibido 8 de oro por cada una. Si yo no hubiera pasado por las pantallas y me hubiera saltado un escenario, no me consideraría la recompensa de ese escenario. Entonces, con este método puedes ver que es muy rápido. Puedes alcanzar a farmear hasta 4.000 de oro por hora. Al principio va a ser un poco complicado. Aquí ya lo tengo guardado, puedes dejarlo guardado fácilmente. Pero tienes que acostumbrarte a la conducción. Generalmente después de 5 o 6 viajes ya te puedes acostumbrar. Entonces aquí de nuevo aparezco y sin apretar espacio ya mi personaje se empieza a elevar un poco. Pero si sí aprieto espacio una vez, dos veces para poder elevarme. Pero aprieto espacio en ocasiones muy detalladas, no a cada rato. Entonces de nuevo estoy pasando por los escenarios. Ten en cuenta que cada vez que tú atraviesas todos los escenarios y llegas al cofre final, el mapa cambia. Entonces, no te confíes. Hay algunos mapas especiales. A ver, espero que me toquen las siguientes que voy a jugar, en donde hay unos pinchos, unos picos en el techo y impide maniobrar. Pero aún así no es imposible. Listo, llegamos al final nuevamente. Apretamos nuestro bloque de pegamento, caemos y de nuevo llegamos al cofre. Recuerda que cada escenario te da 8 de oro, como lo mencioné, y el cofre te da 25. Al final puedes farmar 100 de oro por cada minuto y medio. Esto puedes farmear. Y al cabo de una hora, como te mencioné, 4.000 de oro. A ver, vamos a hacerlo una vez más. Cargamos. Puedes guardarlo en el casillero que quieras. Destruimos el bloque de miel, ponemos otro, nos posicionamos primero encima de la bisagra, le damos a zarpar. Y lo mismo. Aquí, por ejemplo, a ver, este es un ejemplo perfecto. Le he dado demasiado a las teclas. No me he posicionado bien al inicio. Y ahorita ya no puedo bajar. Me he quedado en el techo. Tengo que esperar a que mi personaje baje solito para que recién pueda atravesar los telones. Miren, en este momento estoy perdiendo oro. Y no puedo bajar. No estoy apretando ninguna tecla. ¿Ven cómo el personaje se queda suspendido? Cuando esto les pase, ya simplemente reinicien su personaje. ¿Por qué? Porque si ustedes no atraviesan ningún escenario, ninguna pantalla, si ustedes llegan al cofre se van a morir automáticamente. Es como si el juego estuviera así programado de tal forma que tengas que pasar por al menos un escenario, una pantalla negra para que puedas reclamar la recompensa. No puedes saltarte todos. Entonces, ¿qué haces en este caso? Pues siempre le das a escape y le das a reiniciar. Y bueno, ese sería el método. Es muy sencillo de construir. Y así puedes farmear mucho oro. Pero ¿para qué sirve el oro en este juego? Aparte de comprar materiales, bloques, etc. Pues específicamente para estos. Estos cinco de aquí. ¿Qué hacen estos? Pues algunos yo ya los tengo comprados. Gracias a este método de farmeo. Yo tengo ya muchas herramientas. Miren, por ejemplo, ¿qué facilita mucho la construcción? Este bloque de aquí. Perdón, esta herramienta, que es la cinta. Miren aquí. Puedo jalar automáticamente y se construye solito, sin necesidad de estar apretando el bloque a cada rato para construir la pared. Y también tenemos el pincel que permite pintar los bloques de cualquier color. También tenemos esta llave y el desentornillador que tienen funciones más complicadas. Sirven ya para construir mecanismos, construir robots. Así que sí vale la pena farmear.